Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí en una transmisión de jóvenes live, dándole continuidad al tema Vanidades del Corazón. Anteriormente estuvo Luisa y nuestros otros hermanos, pues empezando el desarrollo del tema. Nosotros tenemos el privilegio de darle continuidad y en esta mañana... Eh, quiero darle la bienvenida a mis hermanos que ya nos habían acompañado otras veces. Eh, quiero empezar con Valer y Valle. Bienvenida, Valer y Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes y compartirles la palabra del Señor. Amén. Gracias. Bienvenido, Julito. También que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar acá en este lugar y aquí estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos ser de bendición para ustedes, verdad, Amén. Amén. Eh, como tú dices, ¿verdad? Que el, estamos esperando que el Señor nos, nos ayude y nos use de bendición. Eh, también te quiero dar la bienvenida, Rita Santizo, bienvenida, Dios te bendiga. Amén, a hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Valesca, por la bienvenida. Eh, para mí es un privilegio estar acá, hermanos, y esperamos que Dios nos use para ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Así es. Bueno, ya nuestros hermanos anteriormente. Eh, habían estado comentando sobre la vanidad, eh, por ahí decía Luisa que se podía tomar como orgullo, también decían que eh, vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo lo que hay en este mundo es vanidad de vanidades. Pusieron el ejemplo también del rey Nabucodonosor, eh, que se enalteció, ¿verdad? Eh, y eso lo llevó a tener vanidad. Yo quisiera eh, continuar. Y referirnos realmente a cómo es que nos afecta la vanidad en nuestro corazón. Eh, quiero leer aquí una definición más de vanidad, agregándole a, los, a lo que dijeron los hermanos de orgullo y lo último que decía Oliver, ¿verdad? Que eh, enaltecerse también. Aquí dice que la vanidad es una pompa vana u ostentación. También se puede tomar como una vana apariencia, qué tremendo, ¿verdad? O falto de realidad, imagínense. Eh, la vanidad, generalmente nosotros tomamos como vanidad a, a cuando alguien se arregla o cuando alguien quiere andar bien vestido o en casa de las mujeres, ¿verdad? Eh, muy llamadas vanidosas por, por lo del maquillaje. Pero realmente la vanidad va mucho más allá, la vanidad del corazón es aquello que nos lleva a desagradar y alejarnos del Señor. Bueno, quisiera, sin más introducción o sin más continuidad, eh, darle la palabra a Valery. Ella nos nos trae, añadiendo la, a la explicación de los hermanos, eh, cosas que causa la vanidad. Así que adelante, Valery. Amén. Yo aquí traigo canales generados por la vanidad. Eh, el primero es los deseos de la carne. Eh, son los que nos hacen aferrarnos a las cosas de este mundo, ¿verdad? Y ya en la Biblia nos dice que no nos aferremos a las cosas de este mundo porque no van a ser para siempre. Eh, el número dos sería los deseos de los ojos, son los que nos hacen pecar. Y ahí quiero agregar Proverbios 23, 26, que dice: Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces aquí nos quiere decir que solo debemos deleitarnos en las cosas del Señor, ¿verdad? Y no en las cosas de este mundo. Y el tercero es la vanagloria de la vida, la cual es, eh, tiene que ver con la promoción personal y la autoexaltación. Entonces, eh, no tenemos que exaltarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque al Señor no le agrada eso. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Pues eh, aquí refiriéndome, siguiendo con lo que Valeri comentaba, eh, yo estaba viendo en Mateo 15, del verso 19 al 20, dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, porque eh, el comer y el eh, y con las manos eh, sin lavar no contamina al hombre. Este verso se refiere a cuando el Señor estaba con los discípulos, ¿verdad? Y los fariseos eh, estaban juzgando. Pero me interesó mucho porque ahí habla de cuando nosotros, eh, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Eh, podemos ver, darnos cuenta es que hay, hay cosas en nuestro corazón que aún no hemos podido cambiar. Hay cosas en nosotros que, que salen de nuestra vida y, no, y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces, tal vez, las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta y nos dicen, pero vos no eras así y ahora haces, haces esto, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque puede ser que la vanidad. Brote en nuestro corazón, eh, hay cosas en nosotros, en nuestra vida, que muchas veces eh, pueden llegar a ser vanidad. Tal vez nosotros eh, no, decimos no tengo orgullo en mi corazón, pero vemos que una de las de los significados de la vanidad es el orgullo. Entonces, como sabemos nosotros que tenemos orgullo en nuestro corazón, acuérdense que el orgulloso no es aquel que se viste mal no es aquel que, que, que está con la ropa rota o no a veces el orgulloso con simples cosas se pueden dar cuenta quién cómo cómo brota el orgullo por ejemplo yo podía ver en, en diferentes casos perdón hermanos si a veces cuento testimonios pero a veces el señor me habla por medio de testimonios eh, yo puedo ver que hay gente que hay personas que tal vez el orgullo no es como aparentar algo sino que cuando les quieren dar algo pequeño no, yo quiero algo grande. ¿va? Entonces, ahí vemos una de las facetas del orgullo. Entonces, podemos ver nosotros que eh, cuando hablamos de vanidad, muchas veces podemos eh, puede entrar en nosotros el afán de decir: Yo necesito hacer algo para poder obtener algo. Por ejemplo, yo necesito trabajar y tener un salario alto para poder comprarme cosas caras, ¿verdad? Y, y, a ver, y no es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿verdad? Tal vez el Señor dice. Te voy a dar algo pequeño, porque acuérdense que este es el año de la recuperación, perdón que a veces se me traba la lengua, <laughs> y, y, y es algo que ha estado hablando mucho el apóstol, dice el Señor este año va a dar cosas pequeñas, pero ojo, las cosas pequeñas que el Señor nos va a dar es para que nosotros las veamos y las trabajemos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay orgullo? Queremos solo cosas grandes. No, ese privilegio no, hermano, porque como yo, el hermano fulano de tal, voy a ir a limpiar baños. Ahí ya vemos que hay orgullo en nosotros. Entonces necesitamos eh, pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver las cosas pequeñas. Entonces, eh, para no extenderme mucho, porque yo, yo tenía varios versículos, pero eh, refiriéndonos al tema, ¿verdad? Eh, necesitamos, hermano, eh, pedirle al Señor que quite de nosotros el orgullo. Amén. Amén. A mí, algo que me llamaba mucho la atención de lo que decía Julio es eh, la vanidad nos hace querer cosas grandes y esto eh, nos hace afanarnos. Muchas veces nosotros como jóvenes vamos en pos eh, de lo mejor, ¿verdad? Y solemos perder el control de, de las cosas por afanarnos. Yo quisiera leer Eclesiastés 1.3 y dice, ¿qué provecho? Recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol. Atención que no significa que no trabajemos, no significa que, nos es, que no nos esforcemos, ¿verdad? Hay un esfuerzo, una dedicación que nosotros debemos hacer. Pero aquí se refiere a el afán bajo el sol. Ese lugar, como sabemos nosotros, estar bajo el sol tipifica varias cosas, entre ellas estar en el atrio y nosotros estamos llamados a ser cristianos del lugar santísimo estar en el atrio significa también estar bajo cobertura entonces cuando nos afanamos nosotros por alcanzar tantas cosas eh, estamos dejándonos eh, nos dejamos llevar por la vanidad que hay en nuestro corazón por alcanzar y qué dice la palabra acerca de eso eh, la palabra nos dice que al contrario de eso nosotros debemos buscar primero el reino del señor y todo lo demás nos es añadido. Cuando nosotros nos afanamos, estamos cambiando el orden de ese texto. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la vanidad y queremos solo eh, llevarnos, dejarnos llevar por las apariencias. Eh, quiero leer también primera de Timoteo 6, 7. Dice: Después de todo, nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Entonces. Eh, Vemos que la vanidad trae afán, trae varias cosas que al Señor no le agrada. Eh, Rita, ¿tú quieres aportar algo más a esto? Amén, gracias, Valesca. Eh, hay dos veces en el Nuevo Testamento que aparece la palabra vanidad, que la primera está en Romanos 8:20, en donde dice: Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y también en Efesios 4.17, en donde dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto dice que se usa el mismo vocablo griego, metaiotes, que significa básicamente vaciedad, futilidad y frustrac frustración. Perdón. Entonces, eh, estos términos los podemos relacionar con... Eh, con el ser humano que no tiene a dios verdad porque pues está frustrado por los problemas porque sabemos que si estamos en cristo pues todo va a estar bien verdad entonces eh, esta condición se alcanza cuando cuando no se alimenta el corazón de la palabra cuando no se alimenta el corazón de la palabra y de los principios del señor entonces es por ello que nosotros debemos de buscar eh, la gracia del señor para satisfacer nuestras carencias y nuestras necesidades, ¿verdad? Porque así dejamos toda, eh, toda vanidad, quitamos toda vanidad de nuestro corazón, porque ya no lo ponemos todo como eh, que nosotros nos queremos enaltecer nosotros mismos, ¿verdad? Sino que mejor vemos lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Sabes? Otra versión de Efesios 4:17 dice, lo que les voy a decir, es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos seguían por pensamientos inútiles. La versión que leía Rita es la vanidad de su mente, ¿verdad? Amén. Y cómo va ligado nuestro entendimiento al corazón, los pensamientos al corazón. En, esto me recuerda que en un discipulado del anciano Rodrigo hablaba. De la importancia que es que tengamos entendimiento de la palabra. Y lo que yo veo aquí es que la vanidad es un impedimento para que nosotros logremos tener entendimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando no tenemos entendimiento? En los discipulados, que por, ciento, por cierto, abriendo un paréntesis, yo te quiero invitar, joven, a que vengas los sábados a los discipulados, eh, que son de gran bendición. Cerrando paréntesis. <laughs> Eh, qué importancia tiene el entendimiento de la palabra para nuestra vida, porque si nosotros entendemos la palabra del Señor, entendemos por qué vivimos, para qué vivimos, entonces vamos a poder permanecer. Pero si dejamos que la vanidad en nuestro corazón se interponga a ese entendimiento, entonces eso... Eh, nos va a hacer que nosotros no podamos permanecer en el señor y el problema de no permanecer en el señor como toda acción trae una reacción verdad es que los que no permanecen en su palabra no se van a ir arrebatados con él entonces la importancia miren de empezar como dice la, la, la biblia casarnos las pequeñas zorras verdad puede ser que por ahí haya una seña de vanidad en nuestra vida que hoy el señor nos viene a, a decir que debemos entregársela eh, para que para que Él tome el control. Yo quiero agregar algo más. Dice Segunda de Corintios 10.5 Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Esto está muy relacionado a lo que les decía, ¿verdad? El orgullo, como decía Luisa anteriormente, que es tipo de vanidad. Y aquí dice que nos, no nos permite conocer a Dios, o sea, no nos permite tener un entendimiento de qué es el Señor. Así que hay que entregarle toda vanidad al Señor. Amén. Julito, ¿tú quieres aportar? Amén, gloria a Dios. Eh, pues, refiriéndose a lo que comentaba mi, mi hermana eh, Valesca, eh, yo, yo quería solo retocar el punto de la de afán, la, de la ¿verdad? Porque vemos que en la vanidad también se encuentra lo que es el afán. ¿Y qué dice la palabra acerca del afán? El Señor nos decía, eh, dice Mateo 11, 28, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, eh, ahí vemos, hermanos, de que cuando nosotros nos afanamos, eh, empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar queriendo alcanzar algo material tal vez, o queriendo alcanzar algo más eh, aparentemente, más glorioso, pero, pero vemos de que el, el Señor no trabaja de esa forma, el Señor lo que nos dice es, eh, descansa en mí, y Él nos va a ayudar, Él nos va, este año que es el año de, de, de la recuperación, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar en Él, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, que veo yo en nuestra vida, en este tiempo, es que no nos afanemos. Hermano, pero es que mire, mi negocio quebró el año pasado, voy a trabajar el doble para levantarlo. No, no te afanes. Hermano, es que mire las clases. Y yo sé que a muchos tal vez les gusta estudiar, a otros tal vez no, pero no nos afanemos, sino más bien que nuestra petición, dice la palabra, que no te afanes, más bien tu petición hazla al Señor para que el Señor la escuche. Pero necesitamos nosotros, hermano, no afanarnos, no, no, no tener orgullo, no tener vanagloria, no tener va, una vanidad de decir yo tengo que alcanzar algo, si, sino que el Señor va a su tiempo, porque eso es lo que dice Eclesias 3 capítulo 3, del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo, todo lo que el Señor te va a dar, tiene su tiempo. No, no, no quieras tú pasarte el tiempo que el Señor tiene, porque puede ser de que si tú corres hacia hacia algo vanidoso en un fuera del tiempo del señor puede ser que por eso el señor nos pone en pruebas verdad entonces necesitamos nosotros mejor esperar en el señor amén eh, yo les quería dar un dato verdad eh, dice el término vanidad aparece 75 veces en la biblia su uso es mayoritario en el libro de eclesiastés siguiéndole también salmos y otros libros como Isaías y Jeremías empatan con ocho registros en esta palabra. Entonces, si nos ponemos a ver eh, y nos ponemos a leer esos versículos, nos da a entender que la vanidad no es buena y no debemos tenerla nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, entonces tenemos que romper todo, toda vanidad y orar para que eh, no tengamos vanidad, ¿verdad? Porque no le agrada al Señor y la vanidad impide que podamos tener una mejor comunión con el Señor. Entonces, hay que orar y romper. Toda vanidad. Amén. Bueno, se nos ha ido terminando el tiempo ya. Yo solo para ir concluyendo antes de orar, quisiera leer Filipenses 4.7, porque eh, podemos preguntarnos entonces qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo salimos o cómo eh, hacemos para guardar nuestro corazón de la vanidad? Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes, que era lo que hablábamos. El entendimiento está muy ligado con el corazón y la mente está muy ligada con el corazón. Eh, guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Eh, y les tengo una buena noticia. Dice Primera de Corintios 2:16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces entreguémosle nuestra, nuestro entendimiento al Señor, entreguémosle nuestro corazón al Señor. Pidámosle que su paz nos inunde para que nosotros no nos afanemos, no busquemos gloria nuestra como vanidad. Que su paz sea la que gobierne nuestro corazón para que nosotros podamos ir eh, con paciencia buscando su, su plenitud y su dirección. Así que vamos a orar y para despedir este tema. Que el Señor nos ha permitido desarrollar. Gracias, Señor, por esta oportunidad más que nos diste de presentar hoy este tema delante de, de tus hijos, Señor. Esperamos que sea una palabra que vaya a ser rema en su vida, Señor. Ayúdanos, te entregamos hoy toda vanidad, toda vanagloria que hay en nuestra vida, toda todo afán, todo orgullo. Señor, que podamos serte fieles, Padre, que podamos ser humildes delante de ti, que podamos ser un vivo ejemplo como jóvenes y que no haya vanidad, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida, porque sabemos que eso a ti te desagrada. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria y la honra solo a ti por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, amén. Te damos eh, muchas bendiciones de parte del Señor. Y te invitamos siempre a conectarte en nuestra próxima transmisión y a los discipulados los sábados en la noche. Dios te bendiga. estar en medio de ustedes el día de hoy de esta manera virtual pero siempre en espíritu. Eh, agradezco a Dios el, el privilegio y también a los pastores por la invitación y al apóstol Sergio por la autorización que nos da. Sabemos que Dios tiene preparado algo en, en estos tiempos y, y realmente yo quiero dejarles un granito de arena en su corazón, quiero dejarles algo. Que, que el Señor puso en mi corazón y, y que ustedes se puedan ir bendecidos eh, de este lugar, eh, o bueno, del lugar donde están, ¿verdad? Eh, Acompáñeme a orar eh, para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él el que a través de su Santo Espíritu nos hable, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias derramadas y mostradas a nosotros. Día con día, Señor, yo en el nombre de Jesús vengo poniendo esta palabra, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, sabiendo que el que comenzó la buena obra la terminará, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mire, eh, realmente no sé por qué me pusieron este tema eh, o me dieron cara de vanidoso, ¿verdad? Pero yo le tengo que hablar de las vanidades del corazón. Eh, realmente... Mire, voy a tratar de avanzar un poquito. Eh, vanidades, le puse esta foto ahí no, no haciendo referencia a que solo las mujeres son vanidosas o solo ellas tienen algo, sino usted eh, entienda la foto, es, es una foto donde ella se está viendo a un espejo y, y, y está siendo más bonita por fuera que por dentro. Entonces... Eh, yo le puse ahí un, un texto, ¿qué es la vanidad? La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento y una expresión exagerada de soberbia. Mire qué lindo con lo que le, lo estoy recibiendo, ¿verdad? Eh, vanidad es una expresión exagerada de soberbia. Entonces, le pregunto, aprovechando de que quizá no estamos uno a la par del otro y que usted no me está viendo la cara o, o yo no se le estoy viendo en este momento, eh, ¿usted es vanidoso o siente que de repente entramos? ¿Ha visto caminar a un pavo real? Extienden sus alas y ellos son lo mejor del mundo. ¿No le ha pasado que a veces caminamos? O pasamos así, enfrente de la gente, porque llevamos alguna ropa de marca. O mire, el mejor reloj, el mejor teléfono, los mejores zapatos. Y vamos caminando eh, hasta, hasta con el pecho salido. Entonces, en el Salmo 119, 37 dice, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Mire, acá eh, el salmista está diciendo que, que, que no quiere ser un vanidoso, sino él quiere ser eh, vivificado en sus caminos. Pero realmente alguien que hace esta, este tipo de oración es una persona que ha pasado por varias cosas. Es una persona que no simplemente está allí, sino, sino dice, ok, yo quiero vivificarme, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar. Yo ya no quiero tener mi corazón lleno de vanidad sino que quiero vivificarme en tus caminos. Y no sé si eh, eh, han tenido alguna secuencia de este tema o vamos a tener continuidad de este tema. Vamos, es como que me van a volver a invitar, ¿verdad? Pero al final, eh, usted, si ya comenzamos a hablar de esto, es porque hay algo encerrado. Hay algo del cual el Señor quiere liberarnos y nos quiere decir, ya no más vanidad. O sea, ya no preocuparse por qué vestiremos o cómo andamos vestidos. Tampoco le estoy diciendo que llegue a la iglesia eh, eh, con, con un su chaleco roto ahorita que hay frío eh, o, o con la camisa manchada. Simplemente le estoy tratando de decir de apartar de ser vanidosos y comenzar a ver lo del cielo. Entonces, en Ecclesiastes 1,14 dice. He visto todas las obras que han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad. Y correr tras el viento, mire, todo es vanidad, porque a veces no, no sé si le ha pasado o, o ha escuchado. Fíjese que hace unos días, acá en la congregación, eh, pasaba un, un problema con unos hermanos, y ellos decían: Es que eh, ellos tocan mejor, hablando de, de alabanza, ¿verdad? Quizás ese es mi cuco porque yo no, no, no estoy en alabanza, ¿verdad? Pero, pero decía, es que ellos tocan mejor, ellos son superiores a nosotros. Entonces yo decía, es que no hay superiores, simplemente hay que esforzarse por hacer las cosas mejor y, y, y ver de qué manera se resuelve. Pero ellos decía, es que eh, ellos son mejores y al final el ser mejores y el creerse mejores se puede resumir en que todo es vanidad. O oh, mire, yo hablo mejor que usted, yo predico mejor que usted, eh, yo, yo canto mejor, yo toco mejor, yo hago las cosas mejor. Al final, dice que todo es vanidad. Todas las obras han sido vanidad. Entonces, ¿cuáles son esas vanidades o, o, o qué hay detrás de esas vanidades? Mire, tengo 40 minutos para explicarle esto o para tratar de explicarle algo, pero. Ya le expliqué y ya leímos que era vanidad. Ya nos dimos cuenta que la vanidad es, es creerse superior a o ser o tratar la manera de ser superior a. ¿No le ha pasado eh, que, que en algún momento eh, a usted quizá eh, le hicieron bullying por el tipo de ropa que llevaba o, o, o lo trataron con menosprecio porque no tenía eh, su iPhone? 16, o, o, o le dijeron: Es que vos no puedes pertenecer a este grupo porque no tenés, o porque no tenés cierta computadora, o porque no te vestís como nosotros. Entonces, mire, yo encontré eh, como cuatro o cinco, de seguro hay más, pero, pero quiero dejarle algo en su corazón. Y, y al final quisiera orar eh, con algo que, que el Señor puso en mi corazón. Pero en Eclesiastés 2.1 dice, entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí también eso era vanidad. Entonces le puse como título placer. Entonces, mire, la vanidad al final, o, o, o lo que puede estar en nuestro corazón, es como un tipo de arrogancia, un engreimiento, una percepción exagerada de la soberbia. Y, y, y esa vanidad en el corazón hace algo muy importante: hace que nosotros no necesitemos a Dios sino que nombre, es que mire, a, a veces ¿no? no sé si le ha tocado platicar, es que yo por mi inteligencia tengo tal título, es que yo por lo que me sacrifiqué tengo tal cosa, es que yo ahorré para tal cosa y por eso yo lo tengo. Entonces, a veces en nuestra mente eh, existen pensamientos vanos sobre nuestro propio bienestar y nos volvemos egoístas Pensamos en lo material y en las cosas del mundo y nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos que es Dios el que nos da todo y, y, y nos olvidamos que nuestro centro debe ser el Señor. Porque, mire, eh, nos, nos agarramos, por ejemplo, cuando vamos a, a comenzar alguna relación y decimos, sí, es que el, el, el cordón de tres dobleces, eh, o, o cuando estamos, no, es que el Señor es el centro y, y, y Él es todo. Pero a veces o, o, pregunto no sé si le ha pasado que, que la gente eh, está enfocada solo en aquí Es que tengo que trabajar para tener una casa porque aquel cuate se compró un carro del año Entonces yo también necesito uno y no le estoy diciendo que sea malo No le estoy diciendo que el Señor no se lo pueda dar Pero le estoy diciendo a veces es necesario que dejemos de ver abajo Y comencemos a ver al cielo y decirle bueno Señor ¿Qué es? Porque ¿no será que es vanidad? ¿No será que es vanidad en el corazón y las tenemos tan arraigada que decimos? No hombre, es que este placer no me cae mal Es que mire, esto, esto no es malo hermano, mire eh, Por ejemplo, eh, un diabético que necesita, obviamente él no puede tomar azúcar Entonces, pero es que este ladito chiquitito no es malo Mire, ese es, es, es un placer así chiquito, pero al final comienza con algo pequeño y se vuelve grande. Entonces, tengamos cuidado qué estamos viendo o qué decimos nosotros que es placer. Que nos pueda estar enrolando y nos pueda estar metiendo gol. Y a decirnos, entonces, de plano... Eh, ese pensamiento vano que existe en nosotros, ese pensamiento de bienestar propio, lo estamos convirtiendo en un tipo de placer que al final nos aleja del Señor. O lo estamos convirtiendo en un tipo de placer eh, que ya no está. Entonces, déjeme avanzar otro poquito. En Eclesiastes 2:11, dice: Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho. Y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad. Correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Mire, con esto tampoco le estoy diciendo, mire, hermano, eh, de la vida verdadera, jóvenes de la vida verdadera, ya no trabajen. No, en ningún momento le estoy diciendo. Simplemente le estoy diciendo, eh, con esto, con estas eh, obras que se hacen al final, donde donde ponemos todo nuestro empeño todo nuestro sueño ponemos todo todo entonces le decimos eh, no, no nos desenfocamos de ver al señor y decimos ok entonces todo lo que hice fue en vano porque toda mi fuerza se fue acá y no me enfoqué en nada del señor entonces a veces comienza un interés equivocado y nos desviamos del verdadero propósito que es Dios. Porque nos ponemos, eh, sí, es que yo necesito eh, tener esto, yo necesito tener lo otro, yo, yo quiero, yo puedo, yo aquí, yo allá, y, y nos desenfocamos de, de ver al Señor. Entonces, y, y a veces como obviamente el trabajo duro y el esfuerzo da sus resultados, Vemos esto no viendo al Señor, sino que ya lo vemos como vanagloria y decimos, bueno, esto lo conseguí porque yo me esforcé. Y, y, y de esas obras que hay en el corazón y están tan arraigadas, no le damos el valor a Dios o no le decimos, ah, es que sí, Dios me ayudó. O Dios dio fuerza, Dios dio sabiduría, Dios hizo tal cosa. Entonces, simplemente nos vamos. Y decimos, es que es por mis propias fuerzas. Entonces, cuidado, porque ese tipo de vanidad también mata, ese tipo de vanidad también aleja, ese tipo de vanidad, eh, tal vez usted no lo ve, porque, como le dije, del placer es muy pequeño, pero cada vez se va haciendo más y más y más grande. Entonces, es ahí donde usted y, y su vida espiritual comienza a venirse abajo. Y a veces nosotros en, en, en algún momento que tenemos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Quizá no es que esté pecando, quizá no es que esté haciendo las cosas mal, sino simplemente eh, son obras que usted dice, bueno, eh, lo consideré, pero todo lo hice al, al revés fíjese que nosotros acá en la iglesia tenemos un, una actividad que se llama presentación de planes donde el último servicio del año eh, hacemos eh, pues una fiesta al Señor y presentamos nuestros planes, planes materiales, planes espirituales, cosas que nosotros quisiéramos tener y que si es la voluntad del Señor pues la vamos a tener. Pero con esto no le estoy diciendo que pasamos todo el año esperando a ver qué pasa. No, o sea, hay que esforzarse. Y si sí nos esforzamos por ver si el Señor nos va a dar algo. Pero si Él no lo da, enhorabuena. Pero descansando en Él, presentándole antes el plan y diciéndole: Bueno, Señor, mira, estos son mis planes y mis anhelos para el siguiente año. Si es tu voluntad, lo vas a hacer. Entonces en Eclesiastes 2.19 también dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Mire, a, a, a veces eh, uno de los problemas eh, en que muchas personas caen, es en afanarse y, y querer tener más. Vuelvo y repito, no le estoy diciendo eh, que seamos pobres toda la vida. No le estoy diciendo con esto de que bueno, ni modo. El, el hermano Nelson, pues por algo lo invitaron, ¿verdad? Y él dijo de que vendiera todas mis cosas y que me dedicara a dormir en un petate. No, de ninguna manera yo le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, hay que trabajar. Hay que esforzarse, hay que hacer las cosas, pero todo con un equilibrio. Diciéndole al Señor: Ok, en tus planes está esto. Yo me voy a dedicar a trabajarlo, pero también me voy a dedicar a servir. Mire, yo, yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo le decía una vez eh, a, a alguien, y, 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 y dentro de mí, Salía esta, esta, esta percepción, y yo decía: Yo quiero ser famoso, yo, yo, yo quiero alcanzar aquello, eh, yo quiero ser diferente, yo eh, eh, sí, yo quería ser de todo. Pero, pero el, el apóstol, en una respuesta, él decía: eh, Hay que servir en el foro, hay que servir, dedíquense a servir. Y mire, esto no es de servirle a, a, al pastor Huguito o, o, o a Rodri. No, esto es simplemente de servirle a Dios. Y saben qué? Al final, Él concederá los anhelos y las peticiones del corazón. Pero sí, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿O cómo lo hacemos? Eh, sirviendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O, o, o cómo? Sirviendo. Eh, ¿Para dónde agarramos? Eh, para donde sea, pero sirviendo. ¿Sí? entonces eh, a, a veces eh, creemos que somos merecedores y creemos que somos merecedores y decimos no es que yo me he esforzado, yo he trabajado, yo he hecho yo tengo que hacer, yo aquí, yo allá, yo lo merezco pero nos olvidamos que, que es el Señor el que nos tiene que dar eh, pues esa salida bueno es el Señor el que nos da esa parte esa parte de decir, eh, vas, vas a hacer lo mejor. Eh, eh, esa parte de que, bueno, eh, si te vas a esforzar, yo te voy a dar. Si, si, si vas a estar haciendo algo, o sea, voy a hacer yo. Porque se supone, o, o, o me imagino yo, que todas las cosas que hacemos es para gloria y honra del Señor. Es para hacer las cosas bien. Como le digo, se supone. Pero a veces, como le digo, es ese grave error. Y, y nosotros decimos, eh, alguien se quedará con, con, con el trabajo que yo me afané, obrando sabiamente bajo el sol. Y me dice, también esto es vanidad. Preve que no me deja bajar. Bueno, pero mire. Ahora eh, me voy a, a otra, eh, a otra raíz que esta sí a veces pega un montón y duele bastante Mire, esta, esta es muy importante, en Eclesiastes 5.10 Ahí le aparecerá a usted en pantalla, dice El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. O sea, mire, ese amor al dinero, ese amor al dinero que, que, que la Biblia dice que es el, la raíz de todo mal. Mire, yo, yo le puse aquí como, como una nota: pidamos al Señor que si el amor al dinero está de raíz en nuestro corazón, Él lo pueda arrancar. Porque, porque es algo que nos va a permitir, o, o sea, o que nos va a decir. Eh, ya no avances. Porque entonces eh, el dinero y quiero más y más y más y más y, y, y comienza a, a ver, bueno, entonces ya tenía un trabajo, voy a conseguir otro porque así voy a tener más y voy a tener más y descuido lo primordial. O sea, yo, yo le estoy hablando de, de, de estas vanidades y, y usted me dirá, hermano, pero... Eh, cuál es su punto al final de cuentas yo en mi punto le estoy diciendo hermano eh, no se olvide de servirle al señor no se olvide de que todo lo que usted hace es para darle gloria al señor no se olvide de que de que cualquier cosa que usted tenga y cualquier cosa que usted es es para darle gloria al señor porque al final de cuentas me dice, sí, hermano, pero es que usted porque quizá tiene, pero, pero mire, yo que he vivido de tal manera toda mi vida, pero si nos eh, metemos, eh, digámosle así, como al rollo de decir, es que yo quiero más y quiero más y quiero más, nos vamos a olvidar de quién es el dador, de quién es el que nos puede dar. Porque como le digo, a veces eh, pasa y pasa hasta en las mejores familias de que le piden un trabajo al señor y señor señor dame un trabajo señor dame un trabajo y de repente le sale un trabajo donde eh, va a trabajar de lunes a domingo de siete de la mañana a siete de la noche entonces mire hermano el señor me consiguió el trabajo y ya no puedo llegar a la iglesia fíjese que su pastor vino una vez acá a predicar a la iglesia y, y, y él nos dio pues una palabra que, que muchos hermanos la arrebataron y muchos hermanos la creyeron quitando el amor al dinero por supuesto y, 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 y él le dijo ok ustedes van a trabajar poco y van a ganar mucho y mire yo le tengo testimonio de que eso se ha cumplido en la y no, está, y no es para que usted me diga, sí, es que bola de haraganes, ni mo, porque no, 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 no. Es que el Señor ha cumplido su palabra. Y ha dicho, es que vas a trabajar poco y vas a ganar mucho. Entonces, con ese espacio de tiempo, te va a quedar tiempo para servir. Con ese espacio de tiempo, vas a tener la oportunidad de venir, deleitarte y darle gloria a quien gloria merece, darle honra a quien honra merece. Y con esto no le estoy diciendo que los hermanos ahora le rinden culto a hoguito, no, 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 simplemente los hermanos pueden venir, pueden dedicar su tiempo, pueden estar, pueden hacer hasta lo imposible por venir a la iglesia y recibir. Entonces, ¿se imagina la diferencia? de alguien que le cree al Señor y le dijo, bueno Señor, tú prometiste algo, yo le voy a quitar el amor a eso, al dinero, me voy a enfocar en servirte, pero entonces voy a esperar el tiempo que sea necesario para ver esa promesa cumplida. Y qué lindo cuando el Señor cumple la promesa y, y, y usted se da cuenta que usted tiene su gran trabajo, donde trabaja poco. Y gana mucho. Pero le perdió el amor al dinero y le agarró amor al Señor. Eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón, que le agarró amor al Señor, le agarró amor al servicio, le, le, le agarró amor al deleitarse, a que cuando lo llaman de la iglesia para ir a grabar, eh, cuando lo llaman de la iglesia para ir a hacer algo, eh, para ir aunque sea a barrer, usted va con toda la alegría porque dice, sí Señor, es que tú sos el, el dador, tú sos el que da, eh, y, y yo estoy con amor haciendo las cosas. Mire, ahí donde usted está, él, una ofrenda de palmas al Señor, porque él se lo merece. Él se lo merece. Entonces, sigamos avanzando, porque Dios Santo, el tiempo se sí avanza. En Eclesiastes 11:10 dice: Por tanto, aparta tu corazón de la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Mire, son vanidad. Al final, todo se convierte en vanidad. Porque como, como le dije, la ropa, en los accesorios que podamos tener, todo se vuelve vanidad. Porque al final, ¿por qué lo hacemos? Al final, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el trasfondo que hay? O sea, ¿por qué nos tomamos fotos enfrente del espejo para que salga que nuestro teléfono tiene tres cámaras? O tiene cuatro, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por, por, qué, ¿Por qué subimos alguna foto donde estamos predicando y hasta nos miramos así y, 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 y decimos, es que como me veo bien, yo la subo y, y en la portada dice, eh, gloria a Dios. ¿No será gloria a ustedes mismos y, y, y que lo que estamos buscando son likes? ¿No será vanidad? O sea, ¿no lo hacemos por pura vanidad? Y mire, y tampoco estoy regañando a alguien. Y si usted quiere subir fotos, eh, pues en su momento, pues súbalas. Y al final, usted está en todo su derecho. Pero, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay detrás de subir una foto y, y, y ponerle a esa foto eh, un, un pie, un pie de, de foto, verdad? Una descripción donde diga: eh, Adorarte es mi deleite. Solo porque en la foto salió así, con las manos en alto. Y toda su vida no adora. O sea, lo que pasó es que se dio cuenta que el camarógrafo iba cerca, o como el camarógrafo fue a su cuate, lo agarró en un momento, pero de ahí todo el culto se pasó así. Ah no, pero él subió la foto. Y, y, y como le digo, perdón, no le estoy tirando a nadie en este momento. Pero al final todo lo podemos hacer por vanidad. No sé, se lo dejo en su corazón. Pero, mire, en Jeremías 16, 19 dice, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia, a ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Mire, mire qué herencia. La, la que están dejando, obviamente no es una herencia que nos estén dejando a nosotros, pero sí es una herencia que nosotros podemos traer eh, eh, algo heredado de nuestros padres. Mire, se lo prometo que ya voy a terminar, pero no será que a veces, como le dije, el caminado de pavo real lo tenemos y tratamos de ver a la gente así como de lejos. Eh, eh, Decime en que te puedo ayudar. O, o con el... Es que vos no sabes quién soy yo. Pero pues mire, hay, hay, hay ocasiones donde el Señor dice, ok, yo te voy a trabajar. Y te trabaja de una manera eh, que duele un montón. Pero ¿por qué no aprovechar este culto virtual y decirle, Señor, eh, yo tengo... En mi corazón arraigado el dinero, el placer, eh, eh, quizá una herencia de vanidad que yo ni siquiera sabía. Y señor, yo no quiero eso, porque yo quiero eh, encargarme de lo tuyo. Yo quiero eh, decir, señor, yo yo me rindo. Y quiero encargarme de eso y, y, y arrancarlo todo y, y, y tal vez el caminado de pavorreal ya no se le quite. Pero va a ser una persona diferente, va a ser una persona distinta. Va a ser una persona que, que con el pasar del tiempo, con el pasar eh, de, pues de las horas, de los meses, de los años que el Señor nos permita vivir, va a ser diferente. Y usted va a decir, y, 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 y más importante, la gente a su alrededor va a decir es que el Señor hizo algo en él, porque él no era así. El Señor hizo algo en él porque realmente ese cuate solo con verlo caía mal. ¿No le ha pasado? O quizá nosotros éramos de esos que solo con ver nos caíamos mal. Pero, pero ahora viene el Señor y nos da una herramienta que es, ok, lo puedes arrancar de tu corazón y entregarlo. Pero eso sí, depende de ti que lo quieras hacer. Porque, porque no es solamente decirle, bueno, sí, Señor, yo creo que me he enredado en placeres, le tengo amor al pisto. Eh, pues eh, herencia porque al final mis papás ¿verdad? ni modo fueron los que me tocaron y, y, y sí tengo ese ese eh, orgullo aquí arraigado pero lo quiere entregar y quizás sí dijeron hermano Nelson yo pensé que usted me iba a venir a hablar eh, con más amor y me iba a venir a decir de que de que ahorita en este tiempo final nos va a ir bien. Sí, pero mire, ¿sabe qué? Estamos viviendo un tiempo de recuperación. Un tiempo donde el Señor nos dice, ok, entonces, si tenías eso arraigado, si lo tenías ahí casi que encadenado y, y, y con un nudo doble, hoy vas a recuperar tu primer amor, vas a recuperar aquella forma de vivir en el Señor. Como le dije, no es para agradar al pastor, no es para agradar a Rodri, no es para agradar a nadie más que al Señor. Y usted solamente le va a decir al Señor, porque mire, es fácil. Usted ha visto cuando, cuando sacan alguna plantita, la agarran y la sacan. Sencillo. Obviamente, si es una ceiba la que quieren sacar, pues no va a ser fácil porque la raíz ya está muy. Pero mire, para el Señor no hay nada imposible. Pero mire, yo, yo le traigo esto y, y, y le puse yo salida. Dice en Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Mire, ¿cómo es la salida? Simplemente ya no andar como ellos. Yo, yo sé que cuando, cuando de, de, digamos, en las diferentes modas, eh, eh, simplemente nos cambiamos de ropa y hasta diferente nos vemos. Entonces, ¿qué, ¿qué le dice aquí? ¿Cuál es la salida fácil? Ya no andar como ellos han dado. Ya no andéis como ellos andan. Ya no, ya no hagan lo que ellos hacen. Pero mire, si usted sigue leyendo, en el 4.20, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Mire, realmente nos están diciendo de algo que tenemos que hacer, de algo eh, diferente, de algo distinto que nosotros tenemos que hacer. Y, y, y si usted ahí, hermano, mire, llevo 31 minutos, y si usted ahorita eh, ya dice, ok, eh, realmente yo sí me, me veo involucrado en esto, eh, yo sí creo que tengo algo, eh, algo de lo poquito que el hermano habló, porque mire, es que en 40 minutos no se puede hablar tanto. Nada no, es mentira. Eh, pero, pero yo tengo algo de eso que él mencionó. Yo creo que es un buen momento para que nos pongamos a analizar nuestro corazón y decirle, bueno, es que eh, pues en algo tendrá razón, no es que eh, puede que sí tenga algo de, de, de esa vanidad. O como le digo, quizá en, en, en el otro tema nos vayan a ampliar un poquito más el, el panorama de qué son las vanidades. Pero yo le vengo a poner una salida fácil hoy. Y esa salida fácil es decirle, bueno señor, arranca todo y arráncalo de raíz. Entonces allí donde usted está, usted le va a poder decir, señor. Pero, pero también con, con una actitud humilde, con una actitud diferente, donde usted le va a decir: Señor, eh, si sí tiene razón, ¿verdad? Eh, yo quiero hacer esto distinto, yo quiero hacer esto diferente. Yo quiero, Señor, que esto sea eh, eh, distinto para mi persona, distinto de cómo yo lo voy a hacer, distinto de cómo yo he venido trabajando. Y Señor, si yo lo tengo. Arráncalo de raíz, arráncalo de raíz porque ya no quiero vivir con eso. Yo, yo no sé si usted quiere, mire, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos finales, donde si nos ponemos en, en una balanza y comenzamos a decir, eh, ¿qué es lo que nos queda para bien o para mal? Creo que tenemos más mal que bien. Pero decirle, bueno, Señor... Eh, Comencemos a equilibrarlo y a que gane el bien. Porque yo no sé si usted, pero le hago una pregunta. ¿Usted se quiere ir con el Señor? Mire, hace, hace un tiempo tuvimos, tuvimos un congreso. Le digo tuvimos porque yo estuve ahí. Un congreso y el hashtag era arrebatables. No, hermano, es que el arrebatable fue hace años usted, hermano, que ya ni se acuerda, ¿verdad? Sí, pero el arrebatable es ese hashtag le tuvo que haber quedado en el corazón. Le tuvo que haber quedado eh, impregnado ahí decir, ok, yo quiero ser un arrebatable. Yo quiero ser de esas personas que sí me voy, yo quiero ser de esas personas que, que sí da la talla, que sí da la estatura. Porque no estamos viviendo ya en, en una vida de ver quién es el más bonito o quién es el que más tiene. Realmente estamos en un proceso de cambio donde el Señor nos está diciendo, eh, por tus obras, tú sí, tú no. Entonces, yo me imagino que usted quiere ser de los que sí, ¿verdad? De los que dice, ok, entonces vamos y vamos a salir adelante y nos vamos a ir con el Señor. Vamos y, 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 y vamos con todo, porque aquí no hay vuelta atrás. Vamos y, y, y nos vamos de esta tierra al encuentro con el Rey. Nos vamos y, 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 y ¿por qué? Porque seguimos siendo arrebatables. Mire, yo sé que no se llama esto arrebatable si no tiene nada que ver. Pero se lo recuerdo por si usted lo vivió o si usted en algún momento estuvo ahí presente. Porque se habló y se sigue predicando de eso. Que la venida del Señor está pronta. Y hoy en día está más pronta que aquellos días pasados. Hoy estamos a las puertas de uno de los eventos más grandes. Que la tierra y que el mundo, bueno, el más grande que el mundo va a vivir. Pero está listo. O todavía tiene algo usted ahí de que, de que lo va a tener atado a esta tierra. Porque recuerde, esa vez nos dijeron que el arrebatable, que la persona que era arrebatable no tenía nada que lo atara a la tierra. Entonces, para terminar, le leo eh, en Efesios 4.25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mire, esta persona eh, ya, ya no está hablando de una persona que tiene vanidad y, y, y que solo quiere como un asadón para adentro, para adentro y para adentro, sino ya está hablando de una persona eh, que puede compartir con el necesitado. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si usted tiene vanidad en su corazón, vanidad va a hablar. Sino la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchen. Mire, qué es lo que tenemos que dar en lo que hablamos: gracia, gracia. Y en, el, en Efesios 4:30 dice. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Así que, amado, eh, yo, yo quiero dejarle eso en su corazón. Y, y dos cosas. La primera, saquemos toda raíz. Todo aquello eh, que nos pueda atar, saquémoslo. Y entreguémoselo al Señor. Y digámosle, Señor, ya no más. Dos, dediquémonos a servirle al Señor. Con todo nuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer usted? Para eh, el hashtag arrebatable, sírvale al Señor. Dedíquese a servirle al Señor. Mire, si lo llaman para ir a lavar baños, vaya contento. Porque no es al hombre al que le sirve, sino es al Señor. Y, y, y tres, hable lo bueno. Y no le dé oportunidad al enemigo que le robe eso, que le robe esa bendición. Solo le dejo esto eh, en Primera de Pedro uno sabiendo que no fuiste redimido de vuestra mana, de nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Con cosas perecederas como el oro y la plata. Mire, yo, yo veía en las notas en las notas de la, de la Biblia que redimir es liberar a un esclavo, es pagar el precio del rescate, un precio que el Señor ya pagó por usted. El rescate de los que viven como esclavos del pecado es logrado mediante a la sangre de Cristo. Mire, y en Dios Santo. Bueno, el, el, el rescate de, de, del pecado... de los que viven como esclavos del pecado, perdón, es logrado mediante a la sangre de Cristo. Y, y en Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire, o sea, esto es gratis. Esto no es comprado, esto no es, no, no, no es pagado, sino es una forma, de vivir delante del Señor, de vivir por su gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia... Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y ya sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, mire, ya me pasé como dos, tres minutos, pero eh, yo quiero orar por usted y quiero dejarle esto en su corazón. Y sepa y entienda que si usted tiene una raíz de vanidad en su corazón, usted bien puede llegar con el Señor y decirle, Señor, yo te la entrego. Arráncala tú y arráncala de raíz. Porque sé, y si el enemigo quiere atacarlo con algún pensamiento, sé que fui redimido por su sangre y que ese sacrificio también valió por mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno, gracias Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, y nunca fuera de tiempo. Yo te pido, Señor, que, que esta palabra quede en sus corazones, Señor. Quede amarrada. Yo en el nombre de Jesús amarro el costal de esa bendición, Señor. Y yo la dejo, dejo esa palabra en sus corazones, Señor. Haz tú, mueve tú, desarraiga, arranca de raíz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y enseña que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, nosotros día con día somos limpios y somos justificados, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que es por tu sangre y es por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y que nosotros simplemente solo somos personas que quieren agradarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, arranca de raíz. Y en su lugar, Señor, danos de tu amor, danos de tu gracia, danos de tu gozo, Señor. Y permite que en este tiempo, Señor, podamos servir aún más de como ya lo hemos hecho, Señor. Y que podamos servir conforme a tu voluntad. Y conforme a tu gracia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, agradecidos contigo, Papito, amén, amén y amén. Bueno, mis amados, eh, un gusto realmente haber compartido con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho.